Saludos desde el pabellón municipal de Pedro Muñoz, donde acaba de arrancar el primero de los partidos de esta jornada 3, que va a enfrentar al Deportivo Retamar y a La Roca, el equipo castellano-manchego y el equipo catalán, cara a cara, frente a frente. El ganador del partido se colará a la final. En el caso de que haya empate, el que iría a la final sería el equipo de La Roca por número de puntos, ya que ganaba en la jornada ayer a Calamonte, mientras que Retamar no podía pasar del empate en la primera jornada. Saludamos al seleccionador de Castilla-La Mancha, Carlos Yuste, que está con nosotros. Hola, Carlos. Buenas tardes, José Antonio. El ambiente es espectacular, prácticamente no nos oímos ni siquiera nosotros. A ver si se pueden apartar un poquito, por lo menos que el bombo se vaya para allá, porque si no va a ser imposible. Bueno, hemos conseguido que al menos el bombo de detrás se vaya para un lado, que no es poco, ¿no, Carlos? Hay como ganado, sí. Bueno, y antes de meternos de lleno en el partido, comentar también que ha habido un precioso detalle cuando llega el primer gol del partido, obra del equipo catalán, de la dorsal 32, Julia Clasca. Un bonito detalle de no a la violencia física o verbal en el deporte, porque al fin y al cabo esto es deporte y lo importante es el respeto al otro. Por supuesto, es importante recordar que son jóvenes deportistas y que lo principal es que fomenten el juego limpio y sobre todo la no violencia, ni la física ni la verbal, de los aficionados en el deporte. Bueno, pues primera amarilla del partido, primera opción de 7 metros. Va a lanzar la jugada de Retamar, ahí está Sara haciendo el primer gol del Retamar a los 2 minutos. Y vamos a ver qué partido, Carlos, vemos, porque sobre el papel, a priori, el favoritismo lo tienen las catalanas, más que nada por el partido que realizaron ayer, aunque hay muchos condicionantes y muchos factores que se podrían estudiar, pero arrasaron literalmente al equipo de Calamonte, mientras que Retamar consiguió in extremis el punto que le mantiene vivo para meterse en la final. Teniéndose en cuenta, el favorito es el equipo catalán, pero los partidos hay que jugarlos. Efectivamente, ¡vamos, Alicia! Efectivamente, pero cada partido es un mundo. Creo que las virtudes del balonmano La Roca le venían fatal al equipo extremeño y le hicieron mucho daño en la segunda oleada. Creo que al equipo local no va a caer en los mismos errores y este partido pues creo que lo va a competir mucho mejor. Bueno, y acabamos de ver el gol del equipo del Retamar, concretamente ha sido la dorsal 8, Alicia Carramolino, que pone por delante al equipo del Deportivo Retamar. Es turno ahora del equipo catalán de La Roca, moviendo el balón, las jugadas de negro, la pérdida, bueno, el nerviosismo que empieza a padecer también, y ojo ahí, Alicia, al palo, qué bueno el contragolpe, la rapidez. Y han estado a punto de sorprender. Y creo que el pase no iba exactamente hacia Alicia, sino a Claudia por el carril central. Pero creo que llamó mucho la atención el planteamiento de salida de Pedro Luis, que ha cambiado su defensa, un 5-1 muy profundo ante la central, que para mí es una de sus jugadoras claves, además de la pivote, ¿vale? Creo que la presión sobre la central será determinante. De todas formas, en favor del equipo catalán hay que decir que es un bloque muy sólido, ¿eh? Hemos visto otros equipos que sí que parece que tienen jugadoras que están muy por encima, pero aquí el nivel es bastante parejo. Qué buena ahora la parada de la portera Laura Muñoz para el equipo del Retamar, que de momento se mantiene 2-1 arriba. Moviendo la pelota las jugadoras centrales del equipo, ahí está Inés. Bien ahora la parada, aunque se quejan de una posible falta en el momento del lanzamiento. Y claro, de hecho, daba la sensación de que había sido así. Bueno, pues segundo 7 metros y de nuevo para Sara. Ha interpretado que al cortar el rechote estaba dentro del área, por defensa interior. ¡Ay! Se le ha adivinado la guardameta de La Roca. En esta ocasión no ha podido transformarlo Sara. Y muy bien, Idoya para detener el lanzamiento. Ya en el tercer día, los vídeos influyen mucho y como verás, Sara, ¡ey! Ahí puede haber sanción. A ver quién lanza este 7 metros, Sara ha fallado el anterior.
Claudia lleva todo el campeonato lanzándolos a la derecha de la portera. A ver dónde decide lanzar esta vez. Hemos decidido ya no, es Aina Gómez, concretamente la guardameta del equipo de La Roca. Ahora va Claudia a intentar hacer 7 metros. ¡Wow! ¡Qué parada! ¡Qué suerte han tenido! No ha habido mala suerte, pues ha quedado sobre la línea el balón. Bueno, sigue el 2-1, 5 de juego. Mucha tensión desde el principio en este partido. Se está jugando un puesto en la final, tanto La Roca como Retamar. Está claro que al comienzo del partido de las locales ha sido muy bueno. Fíjate cómo están luchando por cada balón. Ha salido muy fuerte, muy agresivo el equipo anfitrión, el Deportivo Retamar, que en defensa les están incomodando muchísimo a las catalanas. Es importante que meta un poquito de calma y que aproveche la oportunidad. Aparece Sara, vamos a ver al costado a Inés, a la madera. El rechace, qué bueno la portera, también deteniendo el partido, el disparo a Alicia. Y bueno, la verdad es que de momento se está erigiendo como la figura del partido, la portera del conjunto de La Roca, Aina. Sí, la portera está manteniendo al equipo de La Roca en este inicio de partido, porque creo que estamos siendo muy, muy superiores en estos primeros 6 minutos. Pero tú fíjate, si llega a entrar todo lo que ya ha tirado Retamar, tendríamos una renta de 3-4 goles fácil, ¿eh? Pero de momento es uno. Esto va a ser muy largo, hay que tener paciencia. Bueno, el pabellón que se viene abajo porque están las gradas repletas y mucha animación. No solo por la afición local, sino también las aficiones que han venido de fuera. Y bueno, dando caña, por supuesto, la catalana también, porque juega ese equipo. Ahí está ahora el primer 7 metros para el equipo visitante. Este sí va adentro. Lo ha puesto en la jaula Marina Nevado para las de negro y 2-2 en el electrónico. Por el momento han anotado sus dos jugadoras más peligrosas para mí. La pivote, la número 32, Julia, que fue ayer la mejor jugadora del partido, y su central, la número 34. Mueve ahora la bola el equipo local. Ahí está Sara pasando la pelota para la otra. Sara lo pierde, recupera. Wow, bueno, ha habido ahí de todo, ¿eh? Sara Muñoz, que ha ido con toda por ese balón y se ha estrellado contra su adversaria. Mueve la pelota ahora el equipo catalanes y Elma. Ahí está intentando penetrar, haciendo la finta, se ha encontrado con el agarrón. Va a sacar Julia Klaska, dejándosela para Marina. Marina hacia Yelma, dándole rapidez ahora al ataque el equipo catalán de La Roca. Abra el extremo y esto es gol. Gol de La Roca, lo ha hecho Alicia Cels para poner por delante al equipo visitante. Ahí creo que va a estar una clave del partido. Por la derecha del ataque de La Roca. Ahora está finalizando bastante buena. ¡Ojo a Inés! Sí. Ya van dos disparos al larguero de Inés. Vale, pero sigue la posesión en manos del equipo local, de Retamar. Está lamentando porque son oportunidades importantes. Ahí está Sara López hacia el centro. Cae la otra Sara. Sara Muñoz, Sara López. Ahí está Claudia. Ha habido gol. Pero había indicado previamente, ¿no?, el derribo. Así que va a haber 7 metros de nuevo para Sara. Mucha situación de 7 metros ya en el partido. Y miren que llevamos poco tiempo. Sara López al lanzamiento. La 18 del Retamar. Con la derecha. Y otros 7 metros. Otros 7 metros que adivina Aina Gómez, que está haciendo un señor partido con apenas 8 de juego, ¿eh? Ha detenido ya unos cuantos lanzamientos. Turno para las catalanas. Se le puede ir el balón y buena intervención ahora sí. Aunque se le ha ido el balón por el lateral a la portera Laura Muñoz. Importante que Laura también entre pronto en el partido. Movimiento ahora de balón para el conjunto de La Roca, abriendo al extremo, cae el extremo en la zona de penalti y ahí está el lanzamiento para las catalanas, que están ahora encontrando rendijas en la defensa del Retamar. Ahora sí que lo están haciendo.
luego por los extremos, ahí Alicia ha cometido un error de bulto. Ha ido demasiado a ayudar a Sara López y ha dejado a su extremo, a su oponente directo, sola. Al lanzamiento Marina, gol. Había adivinado la trayectoria Laura, pero no ha podido atajar. 2-4 en el electrónico con casi 10 de juego. Laura ha adivinado los dos lanzamientos, en lugar del lanzamiento de las lanzadoras. Ha caído con todo, pero no ha sido capaz de parar ninguno de los 2-7 metros. El turno para las pedroteñas. Es Inés, para Sara, para la otra Sara. Y ahora sí, marca Sara Muñoz. La extremo convirtiendo el tercero para el retamar de Pedro Luis Puente, acercándose al equipo catalán. Me parece a mí que ya se está dando cuenta el equipo catalán que hoy queda mucho partido, pero va a tener un hueso diferente al de ayer. No le va a ser tan sencillo a priori ganar este partido. Dorsal 34, perdona, dan el palo. Un poco rigurosa la acción, yo creo, ¿eh? Para mí muy riguroso este 7 metros que han pitado, pero bueno, el árbitro de fondo lo ha visto claro, no ha dudado ni un segundo. Mejor que ya no lo ve nadie. Y de las más participativas, Marina, llaman a Marina, que no perdona. Y de momento, Carlos, 3-5 en el marcador. La diferencia está siendo en que está siendo más efectivo el equipo catalán. Sí, a la hora del lanzamiento, creo que las locales están encontrando muchas situaciones de lanzamiento claras. ¡Gol! Un orden Inés va a ser otra de las claves del partido. Creo que la jugadora número 9 de la Roca no va a poder pararla y ahí Inés se tiene que cansar de ir a buscarla al uno contra uno. A uno se pone el equipo de Pedro Muñoz, el Deportivo Retamar. Ahí está Marina, una de las jugadoras más destacadas hasta el momento del partido. La que dirige el cotarro en el equipo catalán, la central allí, es la que lleva la manija del equipo, aunque hay otras peligrosas. El turno de Gemma, Marina que choca con la barrera. Y ahí se estrella contra Claudia. Penetra bien ahora la dorsal 32, Julia Klaska, para volver a poner dos arriba a la Roca. Julia, su pivote es un peligro. Con muy poquito espacio encuentra situaciones de lanzamiento y es súper efectiva. El ataque del equipo pedroteño, se la quiere jugar Inés. Cae derribada ante Julia. Y habrá golpe franco para el conjunto pedroteño. Claudia. Los árbitros que dan las indicaciones. Hay mucha tensión en la pista, ¿eh? Sara necesita meter un momento de pausa. Agarrada de nueva la dorsal 18, Sara López. Sería bueno mover un poquito la defensa. Claudia, muy bien. Se queja el entrenador catalán, pero sí ha habido derribo y además hay amarilla. Y otra situación de 7 metros, esta vez Claudia es la que ha cogido la pelota para intentar poner de nuevo a uno al retamar de Pedro Muñoz. Allá va Claudia y gol. Muy bien tirado. Pues por ahí, de momento las claves están en los 7 metros, de momento. Las pequeñas diferencias, el partido se puede mover por aspectos de detalles. Pues sí, pero más que detalles, creo que ya en el partido de hoy vemos otras sensaciones. Las caras de los dos equipos no es como el partido inicial, en las que estaban súper nerviosas. La misma Claudia se le ve muy suelta, tanto en defensa como en ataque. Y a partir de ahora, pues podrá luchar como son ellas, con todas sus virtudes y todos sus defectos. Pero no como el primer día, en las que los nervios las atenazaron a todas. Se ve a Claudia, por ejemplo, se le ve a otra jugadora distinta hoy. Marta entrada, sí, ahí va. Otros 7 metros para el equipo catalán. ¿Cuántos 7 metros llevamos ya? Tremendo. A Nieves, la parada de Laura. Y en el balón, que sigue en poder, eso sí, del equipo catalán. Apareció ahora Julia. Me parece a mí que hoy las porteras van a tener un papel importante en este partido, si esto sigue así. Queda mucho, pero abren bien al extremo y perdonan. No es que perdonen, es que aparece Laura. Es que está apareciendo también la portera del Retamar, que ha sacado ya un par de lanzamientos claros de gol para la Roca. Ataque de nuevo para las catalanas, agarrada claramente
Marina Nevado por Sara López. La pone en juego de nuevo. Es Yelma, el equipo catalán. La lateral se la deja a la central. Mueve la pelota bien ahora de derecha a izquierda el equipo catalán. Aparece acercándose a la zona peligrosa. Y ahí está el gol del extremo, que le da de nuevo otra ventaja en el electrónico. La dorsal 5, que es Natalia Masip. Y poco a poco percutiendo la defensa local. Estará haciendo daño tanto con la pivote como con las penetraciones entre último y penúltimo. El partido va a ser largo y el físico influirá mucho. Mueve la pelota el equipo del Retamar hacia el extremo. Inés se encuentra con una pedazo de portera también como es Aina, que ha detenido ese lanzamiento. Quiere salir rápido ahora el equipo catalán. Al costado izquierdo aparece por ahí la dorsal 17, jugando muy rápido en las transiciones. El movimiento de balón es muy rápido y eso le cuesta al Retamar, y se encuentra con otra situación favorable el equipo de negro. Ahora hay un cambio. Han salido, la verdad es que Marina y Julia se están metiendo una buena paliza las dos jugadoras catalanas, fundamentalmente en el equipo catalán. Y la que ha salido, que es Emma Cabeza, es la que va a tirar el lanzamiento de 7 metros. Y es el extremo izquierdo de La Roca. Ha salido solo para lanzar el 7 metros. Supongo que se quedará en defensa y volverá a cambiar. Y no perdona gol. 5-8, máxima ventaja del partido. Se va detrás La Roca. Para los intereses del Retamar no conviene que se vayan mucho, porque es un equipazo, como lo demostró ayer ante Calamonte. Y es una de las cosas que seguramente Pedro Luis ha incidido mucho, en que no pueden darle cancha al equipo catalán. Ahí está Sara, pierde la pelota, situación peligrosa, pero le da tiempo a la defensa a llegar, suficiente para que Alicia cometa derribo. Muy bien Alicia ahí en el repliegue defensivo. Ha llegado a tiempo y ha evitado hacer un 7 metros y lo que sea peor, su segunda acción. Se ha entretenido algo en la salida del balón el equipo de La Roca, lo suficiente para que le dé tiempo al Retamar a llegar a esas jugadas, a las dos jugadoras que llegaban. Se le va el balón, imprecisión del equipo catalán. Está atascando un poquito la defensa que ha planteado Pedro Luis. Que su central no intervenga en el juego le está costando, sobre todo en situaciones sistemáticas, y parece que no está interpretando bien la defensa abierta. Es Inés Parra, quiere entrar al central por el centro, nunca mejor dicho, pero se topa con el muro de la defensa de La Roca. Vuelve Inés, vuelve a estrellarse, vuelve a haber golpe franco. 17 ya de la primera, 5-8, gana La Roca. Apertura a la derecha, ahí está Sara. Se quejan, pero otra situación de 7 metros, la enésima del partido. Vamos a ver si ahora... Una barbaridad, ¿eh? Si Claudia vuelve a tomar la responsabilidad, el anterior la ha lanzado a la derecha de la portera, a ver ahora dónde decide. Bueno, pues echa al equipo a su costado, Claudia. Allá va Claudia con el lanzamiento y otra parada de Aina. Impresionante la portera catalana, ¿eh? Impresionante. De nuevo al mismo sitio, como bien decíamos antes, los vídeos ya en el segundo día trabajan y han trabajado mucho, y teníamos a la portera un segundo antes esperando el lanzamiento de Claudia ahí. Pero está siendo determinante para que el partido no se mueva en el alambre. Ahora el gol de la dorsal 17, Nuria con cubierta, para dar la mayor renta hasta el momento al equipo catalán. 5-9 en el electrónico en el pabellón municipal de Pedro Muñoz. Se lo está contando el Ayuntamiento de Pedro Muñoz a través de su canal de YouTube, vía streaming. ...5-9 para las catalanas. Ahí está el Retamar intentando meterse más en el partido. Balón a la madera, el rechace para Inés. Vaya para dónde Aina. Vaya para dónde Aina, que está siendo para mí la mejor del partido hasta el momento. Pues sí, con mucha diferencia. Además, están ya empezando a condicionar todo el lanzamiento de las lanzadoras. Ya a la hora de encontrar lanzamientos claros, la lanzadora se recuerda el lanzamiento que ha fallado anteriormente. Le está condicionando todos y cada uno de los lanzamientos. Porque en ataque estamos encontrando situaciones muy claras.
¡Vamos con Alicia! No había visto a Claudia. Demasiado tarde. Estaba Claudia, llevaba ya media hora sola. No se han dado cuenta. No importa, hay que el contraataque directo hay que seguir corriéndolo. Nos va a dar situaciones claras el lanzamiento y es importante que lo corramos, es algo que faltó el jueves. Lo intenta ahora. Ha pisado, no vale, por tanto, el gol. Lo intentaba el equipo catalán, sale ahora rápido el Retamar. Ahí rompe Sara, golazo. Golazo por la cuadra. Y 6-9. Vuelve a ponerse atrás Retamar. Queda mucho partido, Queda mucho partido. Fíjate esta variante que hace ahora Pedro Luis después de gol. Después de gol que la defiende muy arriba. Una situación en la que prácticamente se van a una defensa individual. Y ahora supongo que se bajarán de nuevo después del golpe franco a la defensa anterior, que es como un 5-1 más profundo con la central, con la número 34. Ya se está adelantando Sara López. Perdón, Sara Muñoz. Bueno, pues el ataque ahora catalán, de nuevo el choque con la defensa numantina del Retamar, que está afilando las uñas. De nuevo cae derribada Nieves. Nevado. La acción ahora cae sobre la zona de 6 metros. Nueva situación de 7 metros. Al final lo consiguen, tanto insistir, claro. La acción para Elma Cabeza. Elma Cabeza a la escuadra, al lado opuesto donde parecía que Laura se quería ir, donde se quería tirar o inclinar, y 6-10 en el marcador para el equipo de La Roca. Moviendo la pelota, el Deportivo Retamar. Aparece Sara Muñoz. Puede perder la pelota. Va a llegar bien Sara López a por ese balón. Se la deja Inés a la que está en posición de extremo. Aparece de nuevo en posición de lateral Sara. Y ahora bien Inés. Esta vez sí. Muchas de nuestras opciones pasan porque Inés está acertada en el lanzamiento desde su puesto específico, que es el extremo izquierdo. Está súper acostumbrada a jugar ahí, es muy eficaz y es una pena los lanzamientos que ha fallado antes, pero seguro que esa situación la revierte y empieza a estar más acertada ahora, ya lo verás. El ataque de nuevo para las catalanas, ha pisado, no hay gol, además había parado Laura y quiere arañar en el marcador la renta del Retamar. Alicia, pasando la pelota de derecha a izquierda al Retamar, basculando bien el equipo catalán. Aparece Inés, una de las jugadoras más peligrosas, se estrella contra las defensoras. Además ha llevado un golpe. Sí, un golpe en la cara. Podría haber habido alguna sanción. Es verdad, José, que estamos atacando 100.000 veces mejor que el jueves. Tiempo muerto en la cancha. 7-10 Retamar, 7 de La Roca, 10 con 22 de la primera. Estamos viendo un señor partido. Está claro que se juegan muchísimo. Hay mucha concentración en los dos equipos. Ha habido alguna imprecisión, algún error, pero ha habido también mucho acierto, tanto en ataque como en defensa. Y también quiero resaltar la figura de las porteras, que están siendo también protagonistas del partido. Así es, la portera catalana está espectacular, pero también recordar que aquí también hay portera, que ha tocado muchos balones y ha mantenido también a Retamar en el partido. Y la diferencia con respecto a la primera jornada, bueno, La Roca más de lo que nos esperábamos, el equipo lo demostró, un equipazo, más allá de que Calamonte llegara cansado, de que se viniese abajo quizás algo pronto y tal, tienen un señor equipo, tienen un equipo muy ahí compensado en todas las líneas, pero la diferencia está en el Retamar, que hoy está siendo el auténtico Retamar. Así es, están luchando por cada balón y están interpretando muy bien el ataque. Para mi gusto están empezando las acciones de ataque un pelín pronto, se están precipitando eso. Podrían mover, circular un poquito más la bola antes de los inicios, pero a partir de que comienzan con su sistemática o empiezan a atacar portería, están encontrando situaciones de lanzamiento clara. La pena es esa, como tú bien decías, que la portera está parando muchísimo. No, de hecho, en el inicio del partido Retamar ha estado mejor, ha sido superior, y si no es por la portera del equipo catalán, Aina Gómez,
si hubiese cogido una rentita, que posiblemente luego, hay mucho, dentro de un partido hay muchos partidos, estuviese más ajustado aún el marcador. Así es, así es. Imagínate los nervios que estamos aquí viviendo a pie de pista, los espectadores, todos, las más de 500 personas que hay aquí en el pabellón hoy, todo el mundo que está viendo, todos los pedroteños que están siguiendo desde fuera el partido por el streaming. Quería saludar en especial a un balonmanista de pro, que pues, desgraciadamente por situaciones familiares tiene que estar en el hospital ahora. Él es Juan Parra, seguro que está mordiéndole las uñas, los dos los conocemos. ¿Vale? Saludos, Juan. Sí. Mandamos un saludo, que le hubiese gustado mucho estar aquí presente, pero desgraciadamente no ha podido estar. Bueno, pues un fuerte abrazo para Juan, para todos los seguidores pedroteños que nos están siguiendo vía streaming y también, por supuesto, para todos aquellos de otras zonas que también están siguiendo este sector por el Ayuntamiento de Pedro Muñoz, por su página de YouTube. ¡Ojo, que se puede poner a dos retamar! Ahí está Sara. ¡Sara López! ¡Gol! Se pone a dos retamar. Madre mía, cómo empieza a ponerse el partido. Ya llueve menos, José, ya llueve menos. Estamos ahí a dos. Yo creo que no ha llovido tampoco. No ha llegado a llover, en todo caso ha chispeado. A cuatro, ha habido un momento ahí que las chicas han empezado a bajar la cabeza. Pero están súper metidas en el partido. Hoy la veo súper concentrada. La defensa abierta que ha planteado Pedro Luis le está atascando a las catalanas. Bueno, pues ahí sigue el ataque del equipo de negro, del equipo de La Roca. Dorsal 17, penetración. Cae derribada y nada, no. No puede entrar porque han estado ahí finas las defensoras. Era concretamente Nuria Foncuberta, que ha estado precisamente esta mañana como protagonista en la radio de Pedro Muñoz, en Pedro Muñoz Deportivo, en el programa de todos los sábados. Ataque para retamar, con opción de ponerse a uno y darle la mayor de las emociones al partido. Sara Muñoz. ¡Wow! Al poste, aunque había habido falta previa. Está apareciendo mucho más. Hay cambio ahora. Mucho más Sara Muñoz en el partido que en el primer partido que estuvo en un segundo plano. Sigue el ataque. Ahora el contragolpe, pero va a llegar Irene. Puede llegar Irene Zarco. Nada. La ha ganado la tostada. Elma Cabeza. Y ha hecho el 8-11. Estos 5 minutos últimos son importantes porque cansancio empieza a hacer mella, un poquito de mella en las jugadas locales, que tiene un banquillo un poquito más corto. Estamos utilizando menos cambios y creo que es importante que estos 5 minutos los jueguen con mucha calma, con mucha pausa y sabiendo que no vamos a ganar el partido en el primer tiempo. Bueno, ahora comento un gesto del banquillo de retamar. Antes vamos a dejar que acabe la jugada. ¡Qué buena la finta! ¡Qué buena la acción! ¡Qué maniobra de Sara! ¡Qué pedazo de jugadora, eh! Ha sacado 7 metros. Sin duda Sara le está erigiendo como una de las jugadoras enorme, del torneo. Allá va con la derecha, se la va a jugar ella. Sara, ¡buah! Se la ha ido desviado. Fuera. ¡Qué pena! Las dudas que le han entrado en el momento de lanzamiento. ¡Qué pena para el equipo pedroteño! Porque era una buena opción para ponerse a dos. Decía que un detalle antes del banquillo pedroteño, el cabreo de Pedro Luis antes con la acción anterior, también lo dice todo, las tiene enchufadísimas y no permite la mínima, Hay mucho juego y tiene que darlo todo y se quejaba primero de la pérdida y después de que también Irene podía haber hecho algo más posiblemente. Ahora el gol de Marina Nevado devuelve la renta de 4, a La Roca. Parar un poquito el partido, estamos con una jugadora menos. Es importante que este parcial, recordar lo que decíamos el otro día de saber jugar las inferioridades. Balonmano muy importante. Ataques largos, pausados, a buscar algún golpe franco. ¡Eso es! ¡Acción! Muy buena, muy buena. Muy buena la acción ahora de Inés. Aunque lo deja en golpe franco el dúo arbitral. Por cierto, no hemos comentado, son Soraya a Verena y Ana Correa, las gallegas, las colegiadas del partido. La acción era importante, José, esa acción era importante porque le han perdonado la exclusión a su pivote, a Julia, y es una muy buena defensora y muy buena atacante. Cargar de exclusiones a Julia sería... ¡Ay, qué pena ahora, Sara!
sería muy importante para el equipo de Retamar. Se quejan todos, se ha quejado el banquillo de la Roca y se queja también el del Retamar, ¿eh? Ahora Pedro Luis se quejaba de la anterior acción. Mueve hacia la derecha, hacia la posición de extremo. El equipo de la Roca apareciendo todas las jugadoras en el ataque. Saca bien la pierna Laura para desviar el lanzamiento de Elma Cabeza. Y el ataque ahora para el Deportivo Retamar de Pedro Muñoz. Ahí está Irene Zarco hacia Sara. Esta para Inés. Inés a la izquierda hacia Alicia. Bota Inés. Van planeando ya el ataque. Se van acercando a la zona de 6 metros. Vaya empujón, ¿eh? Vaya empujón. Vamos, clarísimo. Clarísima la exclusión de la dorsal número 34, Marina Nevado, que se han desentendido. Mira el cabreo del entrenador. Qué bronca le acaba de echar Javier López a su jugadora. Pues sí, es una muestra de un poquito de estar desquiciada la jugadora. En ataque no está aportando mucho y es una jugadora que lleva todo el peso del equipo de Catalán. Y creo que eso lo ha pagado en defensa con esa acción. El golpe Franco, Claudia, gol. Gol del Retamar, 9-12, 27 minutos, primera mitad. Vuelve a ponerse atrás Retamar. Y sigue en inferioridad numérica el equipo de la Roca. Moviendo la bola, Julia Klaska hacia la dorsal 22. Ella es Laura Arandes. Laura hacia la 17, que se llama Nuria Foncuberta, que es la capitana del equipo. El balón hacia Laura. Laura a la derecha, hacia el costado derecho, donde lo movía Claudia Lozano. Se la quiere jugar a la 32. Ahí Julia Klaska derribada. Se queja Inés. Una de las jugadoras importantes también, Julia Klaska. Aparece Foncuberta. Es agarrada Foncuberta y de nuevo golpe Franco. Lo vuelve a intentar por el centro, abusando mucho de esa zona el equipo catalán. Roba el equipo pedroteño, sale rápido. Ahí está Sara López hacia la posición de lateral donde se encontraba Inés. Aparece Sara, la suelta, pierde Irene Zarco. Y la regañina ahora de Pedro Luis para Irene de nuevo. La pobre Irene está diciendo, madre mía, me ha caído la chapa con Pedro Luis, pero se va a ir entonando Irene. A ver qué decide ahora el entrenador catalán, si pide el tiempo muerto, si lo guarda para la siguiente acción. Un minuto para dejarse. Entramos en el último minuto con 9-12. Se nos ha pasado volado por el partidazo que es, claro. Están pasando muchas cosas en este partido, que de momento no va para muchos goles. Veremos a ver la segunda mitad. Eso dice mucho de las defensas y de las porteras. Va a pedir el tiempo muerto ahora el entrenador catalán. Ahí está Foncuberta, cae. Y tiempo muerto, como bien decía Carlos Juste, que ha solicitado Javier López. Se van los equipos a la zona de banquillos, por si alguien se ha incorporado más tarde y no sabe el resultado. 9-12. 9-12, gana la Roca al Retamar. Minuto 29, 14 segundos. Muy poquito para llegar al descanso. Nos están regalando un gran partido los dos equipos. Sí, la verdad es que la cara que está dando hoy el equipo de Pedro Muñoz es totalmente distinto. Creo que también los primeros sorprendidos es el entrenador catalán, ¿eh? Creo que no se esperaba en este partido esta entrega que están teniendo nuestras jugadoras y lo difícil que se lo están poniendo. Hoy ha dicho en la radio esta mañana que lo que destacaba del Retamar era que no tiraba nunca la toalla, viendo un poco el primer partido, porque no tenía muchas referencias, decía, del equipo de Pedro Muñoz. Y le gustó eso, la raza que tuvieron en la reunión final, que para eso hay que tener talento y hay que tener físico. Pero sabía que iba a tener más dificultades, pero yo estoy contigo, Carlos. Creo que no se imaginaba que iba a tener un partido como este tan apretado. Mucho menos, creo que ni mucho menos. El partido él se lo esperaba de otra forma. Creo que el planteamiento de Pedro Luis de momento está siendo muy, muy acertado. A ver este último minuto, estos últimos 45 segundos, cómo,
cómo terminan, porque sería muy importante que defendiéramos esta acción. Supongo que las catalanas intentarán acabar con la posesión con un lanzamiento dentro de los últimos 5 o 10 segundos. A ver qué pasa, a ver qué ha preparado el entrenador. Vamos a ver qué ha preparado. Rápidamente la defensa que se despliega en el retamar. Ha caído derribada Julia Klaska, que se las pide todas por el centro. El golpe franco para el conjunto catalán. Julia y Marina participando mucho. Aparece Nuria Fontcubertas agarrada sobre la línea de 6 metros. Nuria Fontcuberta es Marina. Marina para Nuria. Puede perder. Pierde la pelota. La ha recuperado. Es agarrada Sara Muñoz. Se va a acabar el partido. Se va a acabar. No saca. Se va. No le va a dar tiempo. Y ahí está el final de la primera mitad. Retamar 9, La Roca 12. Pocos goles, viendo cómo fue el partido de La Roca ayer y teniendo en cuenta, pues eso, cómo están las defensas, que han ido de menos a más, y sobre todo las porteras, que también ha aparecido mucho. Nos espera una segunda parte de infarto, y como el Retamar tenga algún parcial, cuidadito al partido, porque se va a poner en un puño. Así es importante que sobre todo recuperen esa confianza de cara a portería, y si estamos acertados en el segundo tiempo en el lanzamiento, el marcador se va a apretar mucho y nos lo vamos a llevar, ya verás. Bueno, pues vamos con los sorteos del descanso y enseguida estamos con la segunda mitad. Hola de nuevo, aquí seguimos en el pabellón municipal de Pedro Muñoz, donde acaba de arrancar la segunda mitad, con todo por decidir, con un puesto para la final. Al Deportivo Retamar solo le vale la victoria, al equipo de La Roca le podría valer un empate. Vaya pérdida ahora de Sara, y ahí no perdona Marina. Ha empezado con ese error el Retamar, que no se lo puede permitir, la verdad, no se puede permitir estas aceleraciones. Porque tal y como está el partido, es complicarse más. Es verdad que tienen que limitar las pérdidas al máximo, que sea una de las claves, pero creo que están jugando bien. Al final era una buena acción. Ahí, vamos, este inicio del segundo tiempo. Y máxima diferencia del partido, además, para La Roca con este marcador de 5 de diferencia, 9-13 para el equipo catalán. Es Irene. Irene se la deja a la derecha, donde aparecía Sara, que se ha estrellado contra Ina. Sale rápido La Roca, se presenta la dorsal 22 y gol. Gol de Laura Arandes para ponerse 6 arriba La Roca. Ay, error de Irene, sobre todo en el repliegue, que ha cometido un error ahí de pase, no sé por qué, pero se ha quedado parada y no ha replegado. Dos goles seguidos de contraataque, que hacer un más dos. Este parcial está siendo en minuto y medio, ya llevamos dos goles en contra. Bueno, ya son demasiados errores ya, ¿eh? En las tres acciones de ataque, 3 errores. Y 2, de momento le ha costado gol al Deportivo Retamar. Es Nuria Fontcuberta, casi se le va el balón. Sí, casi no, que se le ha ido el balón a Laura Arandes, al extremo. Y ahí la va a poner en juego el Deportivo Retamar de Pedro Muñoz, ya en cancha de su rival, de La Roca. Inés Parra se acerca en la zona de 9 metros. Y ahí es agarrada Laura. Sara, perdón, Sara. Y ahí está de nuevo la acción de ataque del Deportivo Retamar. Sara López para Claudia, gol. A 4 Retamar. La defensa abierta de La Roca, es importante que Sara y Claudia, que esa conexión empiece a dar frutos.
Lo vuelve a intentar la Roca, que va manteniendo las distancias desde buena parte del partido. La pérdida puede salir rápido. Tenía a Claudia, no le ha visto en la salida. Sara, ahora llega el gol del Deportivo Retamar. Ha roto por la izquierda, bien ahora Lucía Sánchez para hacer el gol. El pase de Sara subiendo la segunda oleada ha sido espectacular, como ha encontrado a Lucía en el extremo izquierdo, avanzada y encontrando una situación clara de lanzamiento que nos mete otra vez a tres. Otro vaivén en el partido, 11-14, y de nuevo atrás Deportivo Retamar. Vamos a ver, pues parece que se había hecho daño Julia Klaska. Se recupera Julia para Nevada, Marina Nevado. El final no es bueno para las catalanas. Y ojo que hay opción de ponerse a dos del Deportivo de Retamar. Qué locura de la segunda parte, ¿no? Esto va y viene. El marcador va a ser así constante, seguro, en todo el segundo tiempo. Es importante que sigamos a tiro, ¿vale? Siempre que el marcador llegue igualado al final del partido, a los últimos 5-8 minutos, vamos a tener opciones. Con este pabellón conforme está, con el público entregado al equipo, y pues por qué no recrear una situación igual que la que se dio el jueves. Vamos a tener muchas opciones. Ahí está Retamar. Ha habido golpe franco. Lo intenta ahora Sara Muñoz, balón para Inés Parra, quiere penetrar, falta, derribo. Se queja Javier, el entrenador catalán. Inés cuando recibe en carrera es muy difícil de parar, le está costando mucho pararla, el problema es que está recibiendo poco. Muy agresiva ahora la defensa catalana, con continuo golpe franco para Retamar. Que tiene en su mano acercarse en el electrónico. Al extremo Sara, al otro extremo Lucía. Encerrada Lucía, se la deja Inés, se la juega Inés. De nuevo falta. Sigue jugando Sara, un 2 contra 2 ahí. Sara directamente al 2. Lo está haciendo bien Retamar. Solo queda, le está diciendo que solo queda un pase. Se la tiene que jugar Sara. Y hay que bajar rápido para el Retamar si quiere taponar la embestida ahora del equipo catalán. La parada buena de Laura al lanzamiento de Gemma Puyet. Bueno, bien Retamar, ¿eh? Se ha rehecho del inicio erróneo que ha tenido. Siempre que limitemos el mejor arma que de la Roca, que es el contraataque directo y la segunda oleada, vamos a estar en el partido, estoy convencido. La mueve Retamar, Inés, Sara, Alicia, se la ha ido Alicia, qué pena. Está muy bien jugado esta situación de ataque en la que Inés viene en carrera y suelta el balón tras una buena fijación, está creando muchos problemas al equipo catalán. Le toca al equipo catalán, el partido que va cobrando ritmo y emoción según pasando los minutos. Ha caído la extremo izquierda del conjunto de la Roca. El balón favorece a las de negro. Es Marina Nevado. Marina, se le va a Nuria. No ha podido llegar Nuria Foncuberta ese balón. Y está entrando en imprecisiones el equipo catalán. Ya en cancha, rival. El ataque de las pedroteñas. De las guerreras pedroteñas. Ahí está Inés. Entra Inés, derribada total. Minutos. 7 metros. Ahora sí lo ha hecho muy bien Inés. Es la misma acción que repetíamos antes, abriendo mucho el campo hacia el lado derecho y creando una situación de espacio para que Inés llegara en carrera, reciba y vaya a la penetración. Importante este 7 metros. Importante porque se puede poner a Orba Sara. Y detiene a Ina. Detiene a Ina, que ya ha parado unos cuantos 7 metros y otras cuantas acciones, ¿eh? Vaya porteraza que tiene el equipo catalán.
La verdad es que si no es por la portera, el resultado ahora mismo estaría más estrecho aún, ¿eh? A ver, también es verdad que la nuestra, la del Retamar, ha aparecido. No es tan importante el lugar de lanzamiento, donde elijan lanzarlo, sino que con el cuerpo, con el brazo, intentan engañarla. La portera catalana está yendo mucho antes del lanzamiento al lado donde lanza la jugadora. Creo que es importante que intenten engañarla. Ay, hay una acción desafortunada. El árbitro ha decidido, la colegiada ha decidido que dar el balón a la Roca porque sí parecía que tocaba a Sara. Bueno, pues sigue esa posesión para el equipo catalán. La verdad, se me está pasando el partido rapidísimo. Son casi 8 minutos ya de la segunda mitad los que damos. Y esto va a ser cada vez más caldera. Con 7. Ahí está, con un buen remate de Nuria para poner 11-15 al equipo catalán arriba. No le queda otra que ir transformando lo que tenga al Retamar, porque cada vez el margen va a ir disminuyendo. Lucía, ahí está ahora por la izquierda Inés. Vaya parada de Aina, el rechace de Alicia. Alicia, aparece ahora Sara López, de nuevo para Alicia Carrabolino. Alicia hacia Sara López, se la quiere jugar, la pierde Claudia. Quería salir rápido el equipo catalán, pero las barcelonesas al final optan por la pausa. Van 4 arriba y prefieren contemporizar. El ataque ahora de Marina. Marina a la izquierda y el gol de Alicia Cel. Va a pedir tiempo muerto Pedro Luis. Tiene que cortar, claro, no le queda otro. No le queda otra opción. 11-16, 5 arriba las catalanas. Bueno, de momento hay partido. Lo importante es que está manteniendo ahí. Pues que no se le vaya, ¿no?, la distancia como buenamente puede Retamar. Pero claro, tiene que subir un escalón para meterse de lleno en el partido. Tiene que hacer un parcial sí o sí. Tiene que cerrar más en defensa y tiene que ser más efectivo arriba, no hay más. De nuevo la dinámica positiva de la Roca viene tras dos buenas paradas de su portera. Tanto 7 metros como una acción clara de Inés por el extremo izquierdo, que no suele fallar. La portera ha conseguido interceptar el balón y han podido correr y han podido tener luego una acción de ataque. Pero bueno, estamos bien, hay que seguir, a la chica hay que decirle que hay que seguir atacando exactamente igual como lo estaban haciendo. Yo creo que en este segundo estamos incluso encontrando mejores acciones de situaciones de lanzamiento aún que en el primero. Hay que seguir igual, pero luego hay que estar más acertados a la hora del lanzamiento. Sí, bueno, hay que también darle mérito a la portera, ¿eh? O sea, es un poco un conjunto de todo, pero los errores, que no están siendo muchos tampoco del Deportivo Retamar, que está haciendo un partido muchísimo mejor que el primero, pues es lo que ahora mismo está condenando al equipo Pedro Teo, porque los está aprovechando, los errores los ha aprovechado la Roca. Bien. Los ha penalizado. Vamos a ver, pues yo estoy viendo tanto vaivén que ni mucho menos veo que esto lleve todavía un camino claro en el partido, ¿eh? Un parcial del Retamar vuelve a abrir un nuevo escenario. Estoy seguro que prácticamente todo el tiempo muerto ha transcurrido diciéndoles que cambien las situaciones de lanzamiento, que intenten engañar a la portera, que vayan con el cuerpo a un lado y con el brazo a otro. Al ataque las anfitrionas es Sara Muñoz para Sara López, para su tocaya, abre Alicia, Sara López, buen giro a la extrema posición de Alicia, Alicia posición de lateral es Sara, buena finta. Y nada. Le caen los 2 minutos a Sara Muñoz. Sí, no ha dejado el balón en el sitio donde ha sido la infracción. Las colegiadas han interpretado que no han dejado, que ha evitado que corra el contraataque la Roca y la ha excluido. La tenemos ahí lamentándose en el banquillo. Es un error, bueno, común en estas categorías, pero un error grave. Ahora le toca el turno del ataque a las catalanas con una jugadora más sobre la pista. Ha habido exclusión de Sara Muñoz. Y vamos a ver si lo aprovecha el equipo catalán, que va moviendo rápido el balón. Se la ha jugado, ha caído Marina Nevado. Y la acción
Se ha podido hacer mucho daño, ¿eh? Ha logrado superar la defensa rival, pero Marina Nevado, una de las jugadoras más destacadas del equipo de La Roca, se ha hecho daño en esa acción. Esperemos que se recupere rápido. Y por si alguien no sabe el resultado, aunque lo estamos también poniendo en nuestro chat, 11-16, con casi 10 minutos de la segunda mitad. El partido es largo, pero le está costando a Retamar acercarse mucho en el marcador. Está manteniendo la distancia el equipo catalán. Parece que se recupera la central de La Roca. Así es, parece que no ha sido nada, ha sido en la caída simplemente, y ya puede volver a juego. Y va la capitana del equipo catalán, es Nuria Fontcuberta. Nuria va a ser la encargada de lanzar el 7 metros. Laura bajo palos, ¡al palo! Se ha salvado Retamar y puede tener la opción de recortar diferencia. Hay una variante táctica ahora del entrenador catalán. Ha decidido estar muy impresionante con la central, con Sara. ¡Ay, qué penalicia al palo! Ha tenido ahí. Decía que el entrenador catalán está subiendo mucho más la defensa contra para paralizar a Sara, que era prácticamente pues lo que más problema le estaba dando. A ver cómo interpreta Pedro Luis esto. Estamos con cuatro, la ha excluido. Sí, ha habido dos exclusiones. Bueno, sí, la verdad que sí. Se ha quedado con cuatro en la pista el Deportivo Retamar, y claro, son importantes las distancias. Y qué buena la parada de Laura. Bueno, la verdad que en inferioridad chapó al Retamar, que no ha encajado. Que después, curioso que después de la exclusión de Claudia, ha sido las dos intervenciones de Laura, que nos siguen manteniendo en el partido. Ya solo falta que marquen. Para redondear la acción. Otro error ahora, dobles de Alicia. Pedro Luis cabreado, porque claro, dice, te puedes robar el balón, pero no me hagas eso, y también. Es lo que hablábamos antes, gestionar las inferioridades, atacar más largo. ¡Vamos, Inés! Ha estado a punto, aguantando ahí la defensa. Ahora se incorpora Sara Muñoz, que ha cometido falta nada más salir. No le quedaba otra, porque se tenía el lanzamiento propicio la jugadora catalana. Va a ser Elma Cabeza la encargada de lanzar el 7 metros. La portera de Retamar, Laura, ahora no. No ha podido Laura Muñoz hacerse con la pelota. Ahora hay que parar un poquito, hay que parar y esperar a que recuperemos a Claudia. Quedan 10 segundos, ya recuperamos. El ataque de las de Pedro Muñoz, es Inés Parra botando el balón, se la deja a Sara. Sara López, muy bien, Sara, golazo, qué bien lo hace. Sara con espacio le hace mucho daño. Continuamente con sus amagos de pases, las penetraciones, buscando al pivote. Creo que el entrenador catalán, como abra mucho la defensa, se puede encontrarse con problemas. Tiene que apretar Retamar si quiere meterse en el partido. Está con una jugadora menos. Por exclusión. Ahora ya no, ya están todas. Vamos allá a la jugada del equipo de La Roca, el ataque de Gemma Puget, que ha sido derribada por Claudia. Sigue ahora el ataque catalán. El lanzamiento sobre la línea de 6 metros de Gemma. Vuelve a intentarlo el equipo barcelonés. Y Laura, que no ha podido sacar ese balón. 6 arriba, La Roca. Sigue ahora Inés. No se rinde Retamar. Claudia.
Pierde la pelota Inés. O mejor dicho, se la ha robado Marina Nevado, una de las jugadoras importantes, las que están sobresaliendo más en el equipo catalán, una de las que más está sobresaliendo. Marina para Yelma, Marina está para Nuria. Nuria la capitana abriendo al costado. Marina de nuevo para Yelma, la deja de nuevo para Marina. Laura es Nuria. Y la. Algo de contraataque. La pérdida. Alicia, vamos, tuya Alicia. La pérdida ahora y el error que lo puede pagar. ¡Vamos! Y lo paga. Se ha escurrido Alicia, pero ha sabido armar el brazo. Ha hecho lo más difícil, no sabemos cómo la metió. Sí, porque se estaba cayendo y al mismo tiempo armando el brazo. Le ha dado miedo el contacto, que podía haber sacado alguna sanción al rival, pero bueno. Lo importante es que ha anotado entre las piernas de la portera y ha subido el gol al marcador. Y Retamar se da cuenta de que también la Roca tiene sus errores, desde luego. De que la número 17 en ataque está haciendo mucho daño a Sara, los unos contra unos, pero su repliegue está siendo, por decirlo de alguna manera, deficiente. Sigue ahora la Roca, Laura, el balón para la dorsal número 2, Beth Peña, que transforma el lanzamiento y vuelve a poner a la Roca 6 arriba. Es Inés Parra, ¿no? La que daba instrucción hacia Sara, ha caído derribada y va a tener ahora sí Inés la opción de recortar y media con el 7 metros. Allá va Inés, gol. Ahora ha engañado muy bien. Fíjate que ahora sí que ha engañado a la portera totalmente, llevando el cuerpo a un sitio y el lanzamiento al otro. Este momento es importante. Hemos pasado el Ecuador ya, de la segunda. Hemos pasado el minuto 15 de la segunda parte. El entrenador catalán ha hecho muchos cambios, tiene a jugadoras importantes en el banquillo. Y a ver si con este arreón que podemos dar, a ver, ha pisado. La pivote titular no está, lateral derecho. No, es que es el momento porque es cuando hay tiempo todavía. Y cuando hay que hacerlo, no es como el otro día con Calamonte, que lo dejaron todo para el final. Pero con todos los respetos, Calamonte estaba por debajo de lo que ofrece el equipo catalán de la Roca. Pero creo que es importante por eso, porque está el equipo catalán con su segunda rotación. Tiene algunas jugadoras importantes como el extremo derecho en el banquillo, como la pivote, Julia, su jugadora más peligrosa. Y creo que en este momento podemos aprovechar para seguir ahí el partido, ponernos más cerca todavía. Laura pierde la pelota. No sé, bueno. El cabreo de la afición y del banquillo. No han visto ahí falta. Hombre, la verdad es que ha estado un poco en el límite, ¿eh? No ha sido muy clara, vamos. A mí no me ha parecido falta. Venga, hombre, es muy subjetivo eso también, ¿no? Con el contacto ahí en toda la jugada. Parece que ahora ha intentado compensar el árbitro de fondo. Es que es muy complicado porque el contacto siempre existe y determinar la falta no, ahí entra la subjetividad del árbitro. Ha sido exactamente la misma acción que ha pitado falta antes, en un contacto en la mano al bote, que a la jugadora catalana le han pitado falta y ahora no la han considerado oportuno. Bueno, pues la falta no la ha sabido aprovechar el Retamar y sigue la distancia de 5 goles. Lo intenta por el extremo y gol. Gol de la Roca, gol de Natalia Masip. Tiempo muerto de Pedro Luis. Empieza a complicarse el partido para el Retamar. Las cosas como son. Sí, es. Supongo que intentará buscar alguna solución más en defensa, tal vez un poquito pronto para ir a la desesperada. Recordar que el partido anterior estuvimos en una situación parecida, todavía con mucho menos tiempo y llegamos con el arreón final. Creo que es importante que no perdamos la cabeza, que sigamos ahí, que siempre que estemos a tiro de 5, 6, 4 goles en los últimos 7, 8 minutos, ¿vale? Podemos llegar abriendo la defensa, podemos llegar con unas situaciones en las que el pabellón y la grada empuje, así que no estamos todavía para ponernos demasiado nerviosos. Sí, lo que pasa que el tiempo cada vez, claro, va a ir recortándose y es lo que
va haciendo mella un poco en el jugador, ver qué van pasando los minutos. Y lógicamente el estado anímico siempre influye en el deporte. Si ves, no digo ya que se pongan a un gol o a dos goles, que te vas acercando, ¿no? Que la distancia de 6 se queda en 3, por ejemplo, es lo que puede dar alas al equipo y a la afición para que se pueda meter el partido. Que la verdad, hasta el momento, está sabiendo controlar la Roca, porque desde los minutos que empezó a coger la diferencia, cerca de la mitad de la primera parte, ha sabido mantener muy bien la distancia. Pues sí, la verdad es que la Roca es un equipo súper bien trabajado, se le nota muy, muy conjuntado, tanto en ataque como en defensa, con una rotación muy amplia de jugadoras. Pero aún así ya te digo que como ahora después de tiempo muerto seamos capaces de tener un parcial de positivo 3-1, 2-0 en estos siguientes 2-3 minutos, cuidado que hay partido y cuidado con las de Pedro Muñoz. Va a sacar Retamar 17 minutos, segunda mitad, Retamar 14, La Roca 20. Aún queda mucho partido. Ahí está Sara López, hacia Sara Muñoz. Se ha agarrado Sara Muñoz. Jugando en posición de lateral. Saca la pivote Claudia para la central, que es Sara López. Ahora Sara Muñoz, Claudia, gol. Gol de la pivote. Ahí no ha perdonado. Y se pone 5 abajo Retamar. Ataque para las catalanas, para las de negro, para las de la Roca, para las de Javier López, que están dando una gran imagen en este campeonato. Número 34 al ataque es Marina Nevado, que está apareciendo en todas. Vamos, Sara, tienes que exigir un poquito más en defensa. En defensa ahí le está costando mucho los unos contra unos. Yo creo que las opciones del Retamar pasan por la defensa, por cortar todas las vías, como han podido hacer en la primera parte, que había algún momento que lo han hecho. Ojo ahí a la contra, Se ha entretenido al final Inés. Ha habido incluso el manotazo. Ha dejado seguir el dúo arbitral. Llega Claudia. ¡Ay! Se le ha ido, pero ha forzado la acción, el derribo y la situación ventajosa de 7 metros para el Deportivo Retamar de Pedro Muñoz. Bueno, ahora hay que meterlo, ¿vale? Lo que comentábamos antes, después del tiempo muerto, que queríamos tener un parcial de más 2 después del tiempo muerto, más 2, 3-1, una cosita así, que no metieran el partido. Si Inés acierta, cuidado, Y atención a este momento, que se puede poner a 4 Retamar. Va Inés. Y otra parada de Aina. Otra. ¿Qué digo? Parada, otro paradón de Aina. Tremenda la portera. Ay, Dios mío, las dudas que estamos teniendo ahora del lanzamiento. Muchísimas dudas. Sí, se ha notado Inés. Vamos a correr. Bueno, vamos a correr. Hay que olvidarse de los errores, hay que seguir pensando en los siguientes ataques. Ahí está Alicia. Vamos a ver qué pita. Golpe franco para Deportivo Retamar, que vuelve a tener la opción de ponerse a 4. Hay que olvidarse del error anterior o del acierto de la portera. Ahí está Inés. Inés para Sara López. Sara López entra. Derribada hasta por 3 jugadoras. Nuevo golpe franco. La pivote, Claudia, y el sí se puede le agrada a Carlos. Llega Sara, otro para donde era. La verdad es que hay que reconocer que es un equipazo, pero si encima tienes un portero, una portera. Ojo al error ahí, ahora sí, gol. Se pone a 4 Retamar. Madre de mi vida. Lo que cuesta, abrir. Queda mucho. Queda mucho. No, pero los errores también los está teniendo la Roca. Tranquilo, es un equipazo. Tranquilo. Pero que también se están sujetando en su portera. El ataque ahora lo tiene que frenar Retamar si se quiere meter de lleno en el partido. 21 minutos ya, Retamar 16, La Roca 20. Es Laura para Nuria. Pierde la pelota. Ya tenemos allá Julia preparada. La
Roca. Ya no tiene la misma cara. Sí, sí, no. Están cambiando las cosas. Ahí está Inés. Ha habido ahí. Hay exclusión. Dice que pasó, pero no. Y espérate, ¿eh? Amarilla. Se queda con 5. Nuria, la capitana al banquillo. Y ojito al partido a este momento, ¿eh? Ojo a este momento. Mira cómo están en el banquillo de La Roca, que estaban muy tranquilitas. Y ya están todos mordiéndose las uñas. Como aprieta el pabellón, José. Hace mucho que no estaba el Trotamar a 3 y lo puede estar. Ahí está Inés. Y otra parada de Aina. La bola es nuestra. Pero es nuestra porque han salido por banda. Hay que seguir peleando y creyendo. Lo tiene que pensar el Retamar. ¡Vamos! Y ahí está, al larguero. Pero otra exclusión. Y 7 metros. Ojo al momento, ¿eh? Estamos en el momento del partido. Es el momento del partido porque tiene la opción de meterse a 3 el Retamar. Y porque está con inferioridad numérica La Roca. Ha dicho Sara Muñoz con mucha decisión que lo tiraba ella. ¡Pasará! ¡Gol! ¡A 3 Retamar! Ha dicho que cogía el balón y lanzaba ella, pero Luis le había dicho otra jugadora y ella con mucha confianza en sí misma. Eso marca también a las jugadoras. Y tiempo muerto del entrenador catalán, ya llueve menos. Si pide tiempo muerto será por algo. Está con inferioridad numérica. Quedan 8 minutos. Solo 3 abajo. No se rinden las guerreras pedroteñas. Lo que se puede interpretar de las caras de cada una, cómo cambian los momentos en 3-4 minutos. Simplemente del tiempo muerto de Pedro Luis, ahora han pasado 4 minutos. Y fíjate en las caras de cada de las jugadoras. Parece totalmente distinto, parece otro partido. Yo soy muy pesado, lo sé, sigo diciendo lo mismo. El trofeo ahora mismo de MVP de este partido, para mí tiene un claro nombre, que es Aina, la portera de La Roca. Insisto mucho en la figura de Aina, porque si no es por Aina, haciendo un señor partido La Roca, que lo está haciendo, el partido ahora mismo estaría empatado prácticamente, si no ganado incluso por Retamar, por encima, en el marcador. Posiblemente, hoy es lo que... Bueno, es que las porteras juegan también, claro. Por supuesto, para eso está. Creo que lo que es el juego, hoy creo que estamos mejor que las catalanas. Sobre todo en ataque me parece que estamos muy acertados. El problema es finalizar con acierto el lanzamiento. Cómo tira Sara del pabellón, ¿eh? Bueno, a los Cholo Simeone, levantando los brazos. La verdad es que es una pasada ver cómo está el pabellón. Disfrutar de balonmano, pase lo que pase para cualquier equipo. Esta es la magia del deporte. El turno para el equipo catalán. Es Laura, moviendo para Marina. Marina hacia el extremo, hacia Natalia Masip. Pasivo, piden pasivo, no lo pitan los colegiados. Natalia Masip, Marina, con el pasivo de nuevo el público, el extremo derecho y gol. Gol de Alicia Cels. Han sabido resolver. Lo que hablábamos antes de gestionar las inferioridades. Han estado atacando con una jugadora menos mucho tiempo y al final han encontrado una habitación clara. Bueno, ¿cómo se pone el partido? Ahí está Inés. Se mete Inés. ¡Golazo! Golazo a la escuadra 18-21. Necesitamos defender. Está claro, ¿eh? Es que en ataque está el Retamar a muy buen nivel. Pero como logre cerrar las vías al equipo catalán, vamos a ver un final de infarto. Para mí ahora dos jugadoras claves. La pivote, la número 32, Julia. Y la número 16, la extremo derecho. Y está Pedro Luis machacando ahí en el banquillo porque sabe que la clave está en la defensa. Sabe que si Retamar tapona... ¡Vámonos! Mira qué pérdida. Como lo consiga, va a haber un final de infarto. Porque está muy bien el ataque ahora es de las catalanas. Por allí otra vez. Va Laura, cuidado. Va Laura, lo falla, tiembla la mano para Natalia Masip. Le ha temblado la mano a Natalia, se le ha ido el lanzamiento y ojito Carlos, llevaba mucho tiempo que no se podía poner a dos el Retamar. Ahí está Sara, la para, pero ha habido...
ha pensado que había falta. Y sigue la pelota al movimiento. Nuria. Para Marina. Marina para Nuria. Está abriendo la posición de extremo zurdo. Es Laura. Hacia la derecha. Allá aparece Alicia. Y ahora tienen que invertir a la izquierda. Se la va a jugar a 5. La parada bien a Natalia Masí de Laura. Llega de nuevo Nuria, pero ha habido... Estamos defendiendo mejor esas penetraciones de la número 17. Ahí Alicia está ayudando mucho a Sara. Y estamos cortando un poco esa vía de escape que tenía el equipo catalán. Llega Nuria y gol. Gol de Nuria. Si antes lo digo, antes nos meten gol ahí por esa animación. No baja, vamos. Ojo al contragolpe. Ha habido falta. 5 últimos minutos de partido, 4 abajo Retamar. 4 arriba La Roca. Ahí podía haber habido algo más. Con Sara, que buscar el 2 contra 2 con Sara. No le queda otra Retamar que minimizar los errores. Si quiere estar en la final. Llega Lucía para Ina. Empieza a complicarse de nuevo el partido. Porque además, recordamos, el empate no le va a dar Retamar. Ahora es el momento de abrir la defensa. Ahora ya sí que empezamos a estar con el estado, como dicen, de emergencia. Hay que ir al bote, hay que no juegue la pivote entre líneas porque es muy peligrosa. Y apretar a los unos contra uno, no queda otra. Vaya dos balones ha sacado la portera, seguidos, sí. Es tremendo el partidazo de Aina. Pierde la pelota. Ha perdido la pelota. ¡Vamos, Claudia! Pierde la pelota el equipo que estaba por pie. Tiene que salir rápido. ¡Ah, el Retamar! Ahí está. ¡Wow! Eso puede ser 2 minutos, claro. Puede, no, lo es. Lo es. Ha tenido que retirarse Nuria Foncuberta. Con 2 minutos en la exclusión de la dorsal 17. Saga Claudia, Sara, Inés. Sigue Inés, agarrada Inés. Se queja Inés de los agarrones. Claudia para Sara López. Está Sara López, Claudia. Nueva parada Ina, pero lo ha pirado 7 metros. Todavía hay partido. Lo que echamos de menos el primer día, la conexión Sara con el pivote, con Claudia, que estaba dando muchos éxitos al equipo local. Y mira cómo hoy sí que están encontrándola. Qué bien Claudia, qué bien Sara, qué bien el equipo. Va Sara López, otra paradera. Definitivamente, la portera está privando a Retamar de algo más. Está clarísimo, vamos. Tiene nombre y apellidos la protagonista del partido. Aina Gómez Muñoz. Está claro que le tienen que hacer un monumento hoy a la portera, ¿eh? Con el partido del equipo en general, pero si no es por la portera, ya hubiésemos visto que hubiese pasado aquí, ¿eh? Hay que subir la defensa, hay que abrir la defensa. Sigo, sin falta, arriba. Vamos a ver, porque todavía puede haber alguna opción para Retamar. Y ahora el gol de Alicia Cés, que puede ser ya decisivo con 5-2 de diferencia. El empate tampoco vale. Pero bueno, Retamar tiene que seguir haciendo su partido. Lucía, Inés para Claudia. Gol de Claudia. 19-23. Falta. 2 minutos para el final. Retamar 19, La Roca 23. El ataque de La Roca. Falta. No. La falta ahora sí de Sara. Y la señorita Aina Gómez Muñoz ha privado de que haya más emoción aún en el partido. Así es, así es. Ahora ya
falta de minuto y medio, con tantos golpes francos que está viendo, el tiempo transcurre, ya el partido está decidido. Bueno, pues ahí está el ataque de las catalanas. 7 metros. Lo ha hecho bien María Nevado, que también está ahí. La verdad es que analizando a jugadoras, tenemos como 7-8 protagonistas que han estado bárbaras. En general los dos equipos, pero si individualizamos, hay algunas jugadoras que han estado a un nivel, han rayado a un nivel espectacular. Ahí está Emma Cabeza. Le da el premio de la portería también Pedro Luis a Sonia. Sonia Rodríguez. Bueno, se le ha escurrido el balón. Claro, La anécdota del partido. Tú imagínate si fuese el empate. Le da algo al entrenador. Recordemos que en esta categoría no se puede usar resina. Parece que con el sudor se le ha escapado el balón. La verdad es que ha sido bastante curioso. Alicia se encuentra con el muro. Una vez más. Igual el nombre de la roca a lo mejor procede de la propia Ina. Número 5 es derribada por Inés. Natalia Masip. Bueno, sin duda hay que felicitar a todo el equipo de La Roca. Han sido dignos vencedores del partido. Es verdad que su portera ha estado espectacular, pero sin duda el arrojo y todo lo que han luchado las jugadoras pedroteñas y lo bien que han estado tanto en ataque como en defensa, esto se les quedará grabado para siempre. El gol de Julia Klaska. La Roca va a ser finalista. Tercer y cuarto puesto para Retamar, marca Lucía. Maquillando el electrónico. Esto se va a acabar. Ya conocemos el primer finalista y el primer equipo que va a estar en el tercer y cuarto puesto. Primer finalista La Roca. Y por el tercer puesto luchará el Deportivo Retamar. Bueno, pues se va a lanzar el golpe franco y se va a poner chimpuna este partido de la tercera jornada del grupo 1, que es una semifinal como lo va a ser ahora el partido de a continuación entre el Dair Roquetas y el ganador es La Roca, pero la ovación. Claro, dicen que hay que lanzarlo. Hay que lanzarlo, supongo que no decidirá lanzarlo, pero la colegiada ahí está bien. Ya tiene que pitarlo y la que decide es la jugadora. De nuevo felicitar a todas las jugadoras que han participado en el partido, a los dos cuerpos técnicos, muy bien. Bueno, no decide tirarlo y se abrazan en el centro de la pista las jugadoras catalanas de La Roca. Enhorabuena a los dos equipos, enhorabuena a La Roca por ser finalistas y enhorabuena también al Retamar, porque va a pelear por el tercer puesto y ha hecho muy buen campeonato también. Lo está haciendo. Bueno, pues la final mañana a las 12:30. La Roca será finalista. Su rival, el Dair Roquetas, que será el siguiente partido. Y parten de cero porque son las dos combinaciones, las dos escuadras del grupo 2. Empataban ayer a 30 en el primer partido. Así que el ganador será el equipo que acompaña a Roca en la final. Les dejaremos a continuación vía YouTube con el siguiente partido, con el partido entre Roquetas y Elda. Repetimos, el ganador de ese partido será finalista junto al equipo de La Roca. Os despedimos hasta mañana con la retransmisión y a los dos partidos además. Ahora les dejamos con Roquetas y Elda.